Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a MIR 4 y hoy día vamos a hablar de la cima inexplorada. En el video anterior cubrimos todo lo que es el cuadrado mágico y ahora vamos a ir para ese lugar. Muchas gracias gente, la verdad, por todo el apoyo a los videos. Estoy totalmente agradecido con todos y a los directos también, pues ahí que la pasamos bien, viendo cositas. Y bueno gente, es toda una aventura esto, la verdad. Vamos a darle a lo que es el puntito este donde está el más y vamos a ir al apartado de portal, ¿ok? Vamos a ir a la pestaña cima inexplorada. Acá yo tengo, como vieron en el video anterior, pues los tres desbloqueados, ¿no? Los tres primeros, básicamente, ya que esto se desbloquea conforme va subiendo el poder, ¿ok? Para el siguiente ya me pide 48.000, pero ojo con esto. Los poderes son distintos, ¿ok? Miren, por ejemplo acá me está pidiendo 40.000 y en el cuadrado mágico 39.600. En el piso 4 ya son 47.000 y encima inexplorada son 48.000. No es tanta la diferencia, pero bueno, se nota, ¿ok? Los monstruos 75-85 y por acá 70-85, ¿no? No es una diferencia tan grande, pero hay diferencia, ¿ok? Lo importante es que hay diferencia. Bueno, gente, ¿qué hay encima inexplorada? Bueno, acá tenemos una breve info, ¿ok? Okay. Para entrar a la cima inexplorada necesitas un ticket. Puedes permanecer en ella durante 30 minutos y puedes entrar en cualquier momento, okay, del día, básicamente. Cima inexplorada, piso 1, ¿no? El texto es para todos igual. Esta cima, okay, en esta cima aparecen muchos demonios gigantes. El gobierno envía tropas para castigar a las fuerzas oscuras. Los artistas marciales se arriesgan para conseguir la moneda ancestral. Acá también, al igual que en el asalto y que en el cuadrado mágico, vas a conseguir la moneda ancestral, que ya lo expliqué en el video anterior. Accedes a la tienda y puedes comprar recursos que, pues, el que te falte, básicamente, ¿ok? El que te falte, prácticamente, ¿no? Tú compras acá, juntas tus moneditas ancestrales, yo tengo 3.900 y, bueno, puedes ir avanzando en ese aspecto, ¿no? Puedes conseguir acá, ojo con esto porque hay un detalle muy importante, no sé si acá también está. En el cuadrado mágico, miren esto, el libro de habilidades, raro pero normal, el que se queda contigo, ¿ok? Dice acá, raro unión, pero cuando vamos a cima inexplorada cambia la cosa, gente, miren acá, te van a dar cosas que lo puedes comerciar, ¿ok? Intercambiable, amigos, intercambiable, miren la balancita, se puede vender, gente, imagínense vender este anillo en la subasta, uff, papu, te haces de oro, miren, gente. Subasta. Y una cosa importante, los tickets para cima inexplorada y cuadrado mágico son distintos. Para la cima son amarillos, totalmente independiente del cuadrado mágico que ya se gastó. Eso sí, si entro acá, se gasta. De igual manera que entrar al 3 y al 1, ¿ok? Si entro acá y luego entro acá, ya usé mis dos tickets. En cima inexplorada pasa lo mismo, ¿sí? En este caso, vamos a ir a una cima inexplorada 1, básicamente para probar, para que vean cómo es todo el tema de los boss, el detalle y todo. Acá sí hay bastante muerte, gente. Acá se pelean, pero ya saben, por los bosses es una batalla campal hasta que quede el que pues domine, básicamente. Acá se puede entrar con clanes. Buscas 5 amigos, entran a la misma cima inexplorada. Si todos anotan cima inexplorada al mismo tiempo, los va a llevar a la misma, ¿ok? No son, digamos, otras instancias. Poder de acceso 7.900 para ingresar, nivel de monstruo 25 a 40. Los recursos que te puedes encontrar es todo esto, ¿ok? Ya hablaremos en especial de estos recursos de acá, estas pequeñas gemas que ven ahí, ¿no? Ya hablaremos cuando entramos, ¿ok? Así que vamos a darle de una vez y vámonos para allá directamente. Y así aprovecho para hacer un pequeño farmeo, aunque no voy a encontrar mucho, pero sí suelen haber, ¿cómo se llama esto de acá? Hacer oscuro, a veces hay legendarios y tal, ¿no? Primero estamos en la parte safe. Acá no hay un lobby como en el cuadrado mágico. Acá directamente ya es un mapa gigante, ¿ok? A ver, tan grande no es, pero es un mapa entero. No es como el cuadrado mágico. Acá tienes la zona segura, donde entras acá y no te pueden matar, ¿ok? Perdón por los píxeles en el suelo estilo Minecraft. Pues así está el juego. No sé si alguien más en móvil lo nota de esta manera, ¿ok, gente? Miren, miren, los cubitos parecen un ajedrez. O no sé si la alfombra de este lugar es así, pero disculpen, ¿eh, gente? Yo sé que hay gente que se va a fijar en estos píxeles del suelo, pero es que yo le he subido todos los gráficos y pues de igual manera no se ha cambiado. No sé si será tema de móvil o algo por el estilo. En PC he visto que no pasa esto, ¿ok? En teoría. Bueno amigos, vamos a ver cada uno de los comerciantes porque en este caso hay 1, 2, 3, 4. Pero por otros lugares también hay, creo por allá hay otros comerciantes. Así que este es un rollito medio intenso, ¿ok? Primero que nada tenemos acá ningún botín ganado, ¿ok? Tenemos para salir, tenemos 30 minutos de igual manera. Sima inexplorada, safe, no hay acá pisos ni nada, es una zona entera. Pero vamos al inventario y acá he sacado algunas piezas. Estas de acá, amigos, ¿ok?
Esta pieza en especial, ¿qué es? ¿Ok? Se intercambia por otros objetos en la tienda de intercambio de la cima secreta, donde estoy actualmente. Suele obtenerse en cajas inusuales, raras, épicas y de jefes grandes 10 jugadores. Ok, acá se suele obtener esta piedra de acá que se llama cristal de alma celestial refinado. En esto de acá, lean esto, gente, cajas inusuales, las cajas están regadas por todo el mapa, ok. Es esta piedrita roja de acá. Vamos con la siguiente, que es el cristal de alma de sangre refinado. Se intercambia por objetos en la tienda de intercambio, ok. Suele obtenerse de monstruos comunes agresivos, o sea, cuando tú te acercas, ellos se acercan a pegarte, ok. Duendes comunes, jefes duendes, jefes comunes de 3 jugadores y jefes medianos de 5 jugadores, ok. Acá se consigue este cristal, ¿sí? Siempre tienen que leer dónde se consigue cada cosita, porque el mapa tiene varias zonas. Ok, acá, por ejemplo, este es el cristal de quintesencia. ¿Dónde se consigue? Suele obtenerse mediante excavaciones, ok, energía, acero oscuro y recolección. Y de igual manera como pasaba en el cuadrado mágico, pero acá es, digamos, otro objeto, ¿no? Y te dice cómo conseguir esto, o sea, básicamente fácil. Y vamos por el último, que es el cristal sobrecogedor refinado. Suele obtenerse de monstruos comunes y únicos, ¿ok? Monstruos comunes y únicos, o sea, los que están rondando por ahí tranquilitos y sus líderes, básicamente, ¿ok? O la especie de minibosses así, ¿ok, amigos? Acá se consigue esto. Y bueno, de igual manera pasa con las azules, pero en este caso, amigos, miren, le damos a la verde y fuente, pues desde el P1 hasta el P6. Y con respecto a las azules, desde el P2, ¿ok? Hasta el P6, amigos, ¿ok? La azul. De igual manera, seguro pasará con la roja y con la legendaria, ¿no? Bueno, gente, ¿dónde se intercambia esto? ¿Qué hago con esto? Pues vamos acá al primero, que se llama el vigilante del duende. Este duende se suele escapar y te lo mandan por zonas random del mapa. Vamos acá y, como verán, tenemos estas cositas, ¿ok? Que son una especie de fichas de invocación, ¿no? Ha aparecido un jefe, dice, ¿no? Bueno, jefe normal, jefe medio y jefe grande, ¿ok? Jefe normal, bueno, acá está, ¿no? Le damos acá y dice lo siguiente, la insignia esta, ¿no? Puedes invocar al gato garras de guadaña blanco, monstruo, jefe, 3 jugadores. Si tienes bastante poder, tú lo puedes hacer solo. Usando esto en el quemador de incienso del punto de aparición del demonio. ¿Ok? Básicamente tienes que buscar un punto para poder invocarlo, ¿sí? ¿Podemos comprar uno? ¿Cuánto está? 10. Miren, vamos a comprar uno, ¿ok? Luego, esto es lo mismo, pero otro, ¿ok? Básicamente puedes invocar al cienosecto venenoso, ¿ok? Monstruo de jefe de 3 jugadores, usando esto en el quemador de incienso del punto de aparición de demonio. De igual manera con los azules, pero en este caso, como verán acá, pues tenemos el gato salvaje, pero ya en azul. Luego tenemos lo mismo, cuerno veneno, el cienosecto en azul. Y de igual manera con distintas categorías, lo mismo, pero de más grado o categoría, como quieran, rareza. ¿Ok, amigos? De igual manera, esto, pues, para crear esto necesitamos los azules, ¿no? Como verán acá. Bueno, vamos al jefe medio, que estos, pues, son un poquito más poderosos. Demonio Gore, gigante, ¿ok? Que esto de acá ya es de 5 jugadores, lo invocas de igual manera, ¿ok? Usando esto en el quemador de incienso también. Y de igual manera con el, caparazón será, ¿no? Capitán, no sé, bueno, del Ock Furioso, venga, va, vamos a decirle así, del Ock Furioso, ¿sí? Ah, pues acá está, gente, qué pelotudo que soy también a veces, ¿eh? Como dicen mis amigos argentinos, Caparacio del Ocaso Furioso se llama, ¿ok? Monstruo de 5 jugadores, porque es mediano, esto es en el quemador de incienso también, ¿no? Este es, de igual manera, con estos dos. De igual manera pasa con esto, pero distintas rarezas y obviamente más caro. Y el jefe grande, que es de 10 jugadores, de igual manera, ¿no? El Yetíclope, ojo con esto, un Yeti pero con un solo ojo. Yetíclope hostil y vamos al aplastante Demoniogore, ¿ok? Este de 10 jugadores, este es el más mamadísimo de la zona y de igual manera pasa con sus rarezas. Lo invocas y pues lo hacen con tus compas y así ganan cofrecitos, ¿ok? Ese es Epigamer ya asesinando a la gente, Sepi terrible. Bueno, vamos, esto es con respecto a la tienda de Legión Escudera. Vamos a la siguiente, que es este Escuadrón Muerte Demoníaco, el Buscador. Fabricar, ¿qué fabricamos acá? Pues nada, amigos, pociones básicamente, ¿ok? Cositas como, por ejemplo, tomar esto recupera un 25% al momento,
lo creas con esto azul. No recomiendo hacerlo, obviamente, porque, bueno, gente, tienes tus pociones, ¿no? Esto ya será más adelante, yo no voy a gastar estas piedras para esto, pero cuando las tenga, quizás más adelante, se pueda intercambiar. Pociones especiales, acá sí viene lo bueno, gente, porque acá es importante, yo creo, crear estas pociones azules al menos para distintas situaciones. Miren, tomar esto, ¿ok? Sube tu obtención de experiencia un 15% durante 8 horas, amigos. O sea, tú lo dejas, por ejemplo, lo dejas matando en un lugar regular donde te den experiencia, pero tampoco te mueras, lo dejas en pacífico, en cualquier otra zona, automático, matando, y tienes 8 horas para hacerlo. Prácticamente toda la madrugada puedes estar farmeando, cuando te despiertas, pues tienes tus resultados, ¿ok? Ojo con esto, ¿eh? Tónico de avance raro. Lo mismo pasa con otras categorías, pero lógico, estas son más complicadas de conseguir porque no todos estamos en este nivel para conseguir estas piedras de 70.000 de poder. Pero te recomiendo sí crear esta. Al menos junta estos materiales. Esta experiencia te va a servir para avanzar en tu juego. Vamos con esta que es tónico de prosperidad. Tomar esto sube tu obtención de monedas de cobre un 8% durante 8 horas. Puedes usar... No te dice que solamente puedes usar una, puedes meterte las tres pociones al hilo y listo, gente. Y esta de acá pues es la siguiente, ¿no? Codicia raro, aumenta tu tasa de caída de objetos. Te pones estas tres cosas, te dejas farmeando en una zona de estas de bichón o de donde sea, amigo. En una zona donde está el círculo naranja, que ya voy a hablar de eso en otro video. Y te forras de cosas, ¿ok? Durante 8 horas, o sea, toda la noche farmeando, tranquilo, cuando amaneces ves todo tu botín impecable. Entonces para esto sirve, ¿no? Y maestría del chi, de igual manera como tenemos en el cuadrado mágico, acá también podemos crear estas piedras. Y de hecho, miren amigos, puedo crearme varias, ¿eh? Para poder así sacar estas y poder fusionarlas y sacarlas azules. Que de hecho, miren, tengo para crear algunas azules, ¿eh? Y así poder... Yo creo que esta zona así mina explorada, tienes más oportunidades de crear estas y fusionarlas a estas. O sea, estas, pero luego, ojo, luego agarrar y fabricarlas así, miren, con esta. O sea, compras verdes aquí en cima inexplorada, compras verdes acá en la cima y luego las cambias aquí mismo, ¿ok? No compres esta de acá, ¿ok? No cambies a esto. Bueno, si te sobra... Pero te recomiendo que no, compra con las verdes esto, las píldoras, ¿ok? Con las cristales verdes, compra las píldoras, porque con las azules tú vas a hacer las pociones, ¿ok? Así que amigos, muy interesante este tema, este es el escuadrón muerte demoníaco, ¿ok? El buscador. Vamos a pasar al siguiente que es legión criados, el centurión. Vamos acá y tenemos una cosa maravillosa que es esto. Su uso da de... Da uno de 9 tesoros espíritus épicos. Esto te asegura un espíritu épico sí o sí. Un cofre de tesoro espíritu épico que se puede comprar al cambista de la cima secreta. O sea, uy, lo abrí esto. O sea, a este tipo de acá. Pero obviamente para llegar a ser el rojo vamos a tardar. Así que tenemos estos de consuelo, ¿no? Los azules, básicamente. Este de igual manera es tesoros de espíritu raro. Ojo, tesoros de espíritu raro. Acá también, tesoros, o sea... Por ejemplo, el pico busca almas, pero en azul o en rojo, ¿no? Esto de acá. El siguiente es piedras demoníacas secretas raras. Esto da una piedra mágica de vigor, maná, concentración o concentración rara, ¿ok? Una caja de piedras mágicas raras que se puede comprar en la tienda del al cambista de la cima secreta. Esto de acá, piedra mágica de vigor. Estas son las de maná o de concentración. Estas son las cuestiones estas, amigos. Si no me equivoco, mira, esto me lo dieron en preregistro, creo. Está en inglés, gente, no lo han cambiado. No lo han cambiado, está en inglés. Pero bueno, obviamente estas cosas no vas a cambiar. Las azules no, esto mucho menos. O sea, por el polvo brillante este feo, no lo vas a cambiar. ¿Okay? O sea, no cambien el polvo lo da en otra ocasión. Acá están, amigos, las amarillas. Esto es lo importante, gente. Piedra de desarrollo mística rara. Pide esto. Farmeen en el piso 2, ok, de Simina Explorada. Con gente, con grupo y todo. Ya saben cómo conseguir cada de estas piedras, ¿no? Dónde se puede conseguir, ¿no? Matando monstruos agresivos o duendes comunes. O jefes y todo eso, ¿ok? Acá se consigue esta y esta. Y te van a pedir, obviamente, las 10 azules raras de estas rojas, ¿ok? Entonces, bueno, acá sirve para cambiar estas cosas. Y también, obviamente, tienes para comprar lo que es piedra de vigor. De hecho, vamos a ver qué es esto, tío. Voy a comprar una, ¿ok? Venga, unita nada más, para probar, porque quiero ver qué es, tío, eso de acá. Y acá pues tenemos la otra que es uno de 9 tesoros inusuales. Tesoros, ok, para los espíritus mágicos, ¿sí? Vamos a comprar uno también para probar. Y acá pues tienes las verdes, amigos. Bueno, la rareza verde, ok, pero es piedra amarilla, rareza verde y de igual manera la roja, ok. Entonces vamos a ver acá el inventario porque quiero saber qué es esta tontería. Piedras de demonios secretas,
El piedra de... Piedra mágica de vigor. Vamos a ver qué es esto, tío. Ah, piedras mágicas. Venga, ya está. De vigor. Ah, ok, bueno. De vigor se refiere a que es una de que te da vida y esas cuestiones. Vale, vale, vale. Este de piedras mágicas. Y este de acá, pues, espíritus inusuales, ¿no? Uno de nuevo. Uno de nueve, miren. Uy, justo el que me faltaba, creo, ¿eh? Vamos a entrar al códice. Eso, mis pana, miren. Reducción de daño de monstruo. Aumenta experiencia de caza. Aumenta obtención de cobre. Aumenta la probabilidad de caída. Esto me interesa, amigos. Venga, ahí estamos, gente. Por fin, miren, el puerco este me salió. Enhorabuena, gente, ya está. Acá está el centurión, ¿ok? Y vamos a pasar este de acá, que, bueno, básicamente siempre tiene que haber un mercader de pociones. Porque si de repente vienes y te olvidaste de comprar pociones, pues bueno, ahí la tienes, ¿no? Entonces vamos directamente a ver ese tema de la invocación, ¿ok? Que he comprado yo seguidos, ¿no? Miren, un incienso, ¿no? Entonces vamos a buscar un lugar a ver cómo, donde no haya nadie jodiendo. Vamos a subir por acá a ver si encontramos para invocar. El duende huido, miren. El reconocedor duende. El duende huido. Y ahora, ¿dónde estará? Pues vamos a ver dónde estará. Ese a veces sale en algún lugar conocido. A veces sale muy lejos de ti y ya está, ¿no? Apareció monstruo de jefe. Bueno, podemos abrir el mapa acá. Y acá tenemos pues los distintos jefes, ¿no? Amigos, miren. Tenemos el nefario perforador que aparece ahí arriba. ¿Ok? Donde está marcado verde. Tenemos el rey nefario espada oscura. Estos son los dos bosses que están durísimos, en uno en cada esquina del mapa, ¿sí? Ningún boss está disponible porque están en blanco, ¿ok? El único es este de acá, nefario de sangre. Estos son los de, pues, lo puedes hacer entre 5, ¿ok? Y los que puedes hacer entre 3 personas o tú solo, ¿no? Sapo y ya está, ¿no? Ahorita ha salido lo que es el cienosecto matanza. Entonces, ¿qué voy a invocar ahora? Iba a invocar el gato, creo, ¿no? Pues ese será Jin Golbang. A ver, ¿cuál voy a invocar yo, tío? Porque quiero chequear esto. Guadaña blanco. ¿Dónde lo podría invocar a este? Bueno, no sé. Vamos a matar a este duende para ver qué me da. Abre ya. Pues experiencia nada más, ¿ok? Vamos a ver si saltamos. Esperen un segundito. Vamos a ir para allá. Encontrar al duende ese es muy complicado, amigos, porque... No te lo dan así nomás, ¿eh? El duende ese se lo llevan muy rápido, la verdad. Bueno, aquí hay gente matando, como verán ahí. Están farmeando de igual manera las piedras esas. Okay, estos son los... Estos son los que son pasivos, básicamente. Ok. Y acá tenemos cofres, ok. Ya saben lo que pueden dar en los cofres, ¿no? Vamos a ver. Estos cofres tienes que abrirlos. Hay de varias rarezas. Estoy agarrando uno verde. Hay azul, hay rojo. Pero esos en P1 se acaban muy rápido, amigos. Traten de subir más el poder para que vayan al P3. Miren, ahí está. Cristal de alma. Y una píldora. Y por acá hay acero oscuro. ¿No? Duende. Miren, un tema para recolectar energía, pero este es el épico. Ok. Y acá lo podría invocar, a ver. No. Acá no lo puedo invocar. Bueno. No hay cofres por ahí. Y ya está. Entonces, pero yo quiero invocarlo, pero digo, ¿dónde? Sangre infecta, sapo viscoso... Esto de acá, el cienosecto. El cienosecto matanza podría ser, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué cojones, tío? Puedes invocar al gato garras de guadaña blanco monstruo jefe usando esto en el quemador de incienso del punto de aparición de demonio. Apareció otro jefe, ¿eh? Punto de aparición de demonio, tío. Vamos a ir volando para allá, hacia el otro extremo para ver qué tal, porque es que no lo encuentro, ¿eh? No lo encuentro, amigos. Vamos a ver por aquí. Pues estos son los agresivos, ¿eh? Estos de acá tienen nombre... Estos son los agresivos, en teoría. A ver. Exactamente. Exactamente. Son los agresivos. Hay que correr de acá. Vamos a ver si encontramos algo bonito por ahí. Piedra verde. No hay cofres. Bueno, acá está el otro boss. El más grande. Ok. De momento no está, claro. Vamos a seguir buscando. ¿Dónde podría invocar ese sello? Tengo 14 minutos ya. O sea, tú entras acá y tienes que dedicarte a farmear a tope. Pero bueno, yo lo estoy haciendo por el video. Volamos de colina en colina. Vamos a ver aquí. ¿Hay algo? No. Normalmente las cosas estas de farmeo suelen estar siempre en estos lugares. Mira, hay un cofre ahí, ve. Qué buena suerte. Uf, un poquito de laja. Un poquito de laja ahí. Y listo, miren, gente, otro cofre más de estos. A ver si tienes suerte, te sale una cosa, la verdad, bastante interesante. Ahí están matando. La verdad no sé dónde invocarlo, ¿eh? Miren, píldora y cristal. Miren, tres tipos de cristales, elixir de vida. He tenido más suerte ahí, ¿eh? A ver, vamos a revisar algo acá.
Estoy cerca del... acá. Estoy cerca del Acadio. Vamos a ir para ese lado, que creo yo que aquí puedo invocarlo, ¿no? Vamos a ver. Igual me quedo matándolo y ya está, ¿eh? A ver, ¿acá se puede o no se puede? No se puede. ¿Pero cómo le invoco esto, tío? Vender, usar. ¿Pero qué hago acá? ¿Cómo se invoca, gente? Ese es el problema que... Claro, he venido a hacer el video y no antes he averiguado cómo se invoca ese... ese sello. Es el gato y acá no hay ningún gato, tío. Referencias, a ver. Es que tampoco esto. Ah, generación de demonios. Ah, acá está, tío. Acá está, amigos, acá está. Perdón, perdón. Sí lo tengo, gente. Referencia, monstruo, punto de generación de demonios. Qué bueno que lo tengan marcado, miren. Punto de aparición de demonio, gato, garras, guadaña, blanco. Miren, tengo que venir ahí. Perfecto, está al otro extremo del mapa, amigos. Tengo que volar hasta por allá. Vámonos, gente, vámonos, vámonos. Lo encontramos, amigos. Todo es cuestión de revisar el mapa, entonces, ¿ok? Uy, ¿dónde me he metido, tío? Uf, me he metido en una zona donde están los... donde están los agresivos estos. Pesados. Estos no son agresivos. Estos son mansitos. Vámonos, está para allá. Venga, vamos por aquí rápidamente. Perdón por el video tan largo, esos 20 minutos y tal, porque es que es necesario de esta manera, ¿no? Si no, no se explica pues bien a fondo, ¿no? Como debe de ser. A ver, ¿dónde era esto? Punto de referencia, gato. Ah, pues está para este lado de acá. Está más o menos por allá. Entonces vamos a saltar. Vámonos directamente. Y ya casi llegamos, ¿eh? Ya casi llegamos. Yo creo que es acá. A ver, dame un segundo. Vamos a buscar bien. Sí, efectivamente, es aquí y encima aquí arriba. Qué bueno, si no hay nadie, gente. A veces suele haber un cofre acá. Ahí está, miren. Uy, hay uno allá, tío. Pero miren, está farmeando acero oscuro acá. ¿Cuánto tiene poder este? 22k. Vale, me voy a hacer el que estoy farmeando. Papayita, ¿no? Me voy a hacer el que estoy farmeando. Se va a largar, que se largue. Ah, no, no te largas. Que quiero botarlo, tío. Quiero botarlo de acá. Vete de acá, vete de acá, viejo. Vete de acá, vete. Fuera de acá. Fuera porque voy a invocar. Va, lárgate. Listo. Acá está. Acá tengo mi gatito. Seguro que va a salir, ¿ok? O sea, cuando yo le invoque, va a salir un anuncio que lo estoy invocando y van a venir directamente a joder. De repente me matan, de repente no sé qué puede pasar, la verdad. Pero bueno, gente, espero que les sirva el video de todas maneras. Uy, no digo. No digo, gente. Ahorita van a venir todos, ¿eh? Claro, ha salido el boss. Van a venir directamente acá. Vamos a intentar pues fundarlo lo más rápido posible, porque la gente viene, les interesa hacer esto. Ok, les interesa hacer esto bastante. Está guapo, el gatito este, tío. Vamos a ver si lo logro matar. Es un nivel 30. A veces vienen, a veces no vienen. Esperemos tener suerte, por favor. Esperemos, ¿no? Esperemos tener suerte, amigos. Vamos, por 9, por 8. Tiro esto de acá. Pillo el sofocar. Mira, ahí está. Ha venido, el papayita. Venga, dale. Joder, tío. No. No, qué jodido, viejo. Lo mato, Si me quitan mis cofres, lo mato, tío. Alárgate que esto es mío, crack. Alárgate que esto es mío, tío. Lárgate. Fuera. Fúchila, fuera de mi vista. Gente, recuerden que esta zona es especial, ¿ok? Acá pueden ponerse carnal, hostiles, cagarlos a piñas a todos y no te van a subir los puntos de maldad, ¿ok? Tranquilamente, así no te roban tu cofre. Miren, gente, miren lo que gano. Carnal, miren, estoy normal, no me han puesto agresivo, gente. No me han puesto, no me han quitado el tema de la tontería esa que tienes que pues, quitártelo ni nada. O sea, fino, puedes matarlos a todos. Miren, qué guapo, gente. Uf, lo puedo invocar de nuevo si quiero, Lo puedo invocar de nuevo. Ahora sí te pones pues de nuevo el leal. Y ya está, y nadie te molesta. Y me quedo acá farmeando un poquitín de acero oscuro. 9 minutitos, miren, gente, lo que he sacado. Si no más, miren, acá están todas las cosas que me han dado, miren, el azul que me está faltando. Esto de acá. Y súper fácil, amigos, en este caso, ¿ok? Así que pues nada, gente, espero que les haya gustado este video, que les haya servido, que es lo más importante, porque ya saben más o menos cómo hacer las cosas, cómo invocar y tal.
El P1 tiene que tener su horario, gente. He tenido suerte hoy día de que no haya gente tan poderosa, pero hay veces de que puede venir gente pues más poderosa que tú y pues no, F a tu boss y tus cofres, gente. Así que pues nada, amigos, un abrazo para todos, disfruten el juego, cualquier duda consulta en los comentarios. Si se me pasó algo o quieres agregar algo, déjame en los comentarios nomás, porque aquí estamos todos para aprender y disfrutar de este pedazo de juego MMORPG no lineal. Bueno, sí es lineal y sí es automático, pero igual me sirve, ¿ok? Así que nada, amigos, un abrazo y nos vemos en un próximo video. Recuerda dejar un pedazo de like y suscribirte al canal, amigo. ¡Nos vemos!